Somos Moreno, economistas. Ya me está toreando de... Lo presento bien, le digo, ¿cómo quiere que lo presente? Ya sos economista, seguramente usted habrá investigado, ¿no? No viene. No, no. ¿Qué? Yo pensé que Luis Flera es, mirá. Usted, pará, estamos en radio. Está confundiendo. Moreno señala que pensaba que el rifle era Canaletti. Salimos en... ¿Por qué? ¿No lee los diarios? Pero el veterano, dije, ¿quién manda la gente? El veterano, resulta que mandan los pibes. No, sí. Parece peronismo. ¿Por qué? Parece peronismo en la época de Cristina, mandaban los pibes. ¿Y le molesta que manden los pibes? Acá es una mesa. Pensé que habíamos cambiado, pensé que mandaban los veteranos. ¿No viste que te señalaba vos? Pero dígame una cosa, no soy tan veterano, Guillermo. Ah, bueno, tampoco te hagas el pibe, ¿no? ¿Está tranquilo ahora Guillermo Moreno? Sí, siempre estuve tranquilo. No, Guillermo, no me chicanes. No, ¿cómo? Hoy me estaba acordando, en el único momento que la verdad perdí el sueño fue del 19 de diciembre al 2 de enero del 2002. ¿Qué pasó después después que asumió Duvalde, recuperé el sueño. Así que no, la verdad que esos fueron esos 15 días el único momento que estuve nervioso. ¿Y por qué perdió el sueño en ese momento? Pasaban algunas cosas, ¿no? Tenía miedo a la anomia. ¿Sabes lo que es anomia? No sé. Cuando se pierden las normas y demás. En ese momento tenía una expectativa complicada sobre el futuro del país. Estamos hablando 19 de diciembre del 2001, ¿no? Al 2 de enero. Pero después recuperé el sueño. Y después estoy siempre tranquilo. Dormí de sueño. Eso es bueno, quiere decir que ahora duerme. Siempre dormí. No, yo solo hoy me estaba acordando, tenía una reunión con algunos compañeros y dije, no, 15 días estuve complicado con el sueño, pero fueron esos 15 días. ¿Usted cuando usa el teléfono, emoticones, usa o no usa? No. ¿No? No. No manda ahí carita, dedito para arriba, dedito para abajo. Eso no. Eso para los pibes. Y a Macri, dedito para arriba, dedito para abajo, el emoticón le pone. No, esa es una bestia. ¿Qué le pones a las bestias vos? A las bestias le pones dedito, dedazo, todo para abajo. Si es un animal. ¿Por qué es un animal? Y porque es un descerebrado. ¿Qué duda tenés vos que es un descerebrado? Hoy estaba haciendo gimnasia a la mañana y decía... ¿Hace deporte? Sí, si no te caes como un piado. Y entonces decía, en estos programas bien interesantes, típico de gimnasio, ¿viste? De música. Sí. Y entonces un oyente llama y dice, dice, hoy no hay... no hay clases en las escuelas públicas y tenemos clases en las escuelas privadas. Dice, pobre país. Y entonces dice, ¿por qué será pobre país? Imagínate, Macri se recibió en una escuela privada. Eso es lo que piensa la gente. Es una bestia. La gente también piensa en otras cosas. No, estamos hablando de Macri. Estamos hablando de Macri. Que piensa en otras cosas no hay ninguna duda. Pero discúlpeme, Guillermo, usted no le atribuye ninguna capacidad, ningún atributo como para manejar el gobierno de este país? No, para manejar el gobierno de este país, no. Algún atributo sí. Sí, algún atributo sí, pero no para manejar el país. No, de eso no. Es un ignorante total. Los votantes se equivocaron. No se equivocaron. Él mintió. Sí, pero lo eligieron como presidente. Sí, porque mintió. Mintió. O no te dijo pobreza cero. No te dijo votame que voy a terminar con la pobreza. Eso está claro que es una consigna del peronismo. Evita dijo... Hasta que no acabemos con la pobreza, tiene que haber peronistas trabajando. Y bueno, los nuestros se confundieron. La verdad que fue más audaz que el nuestro. En ese aspecto... ¿A qué se refiere cuando dice los nuestros se confundieron? Los peronistas. Los peronistas. Hubo como 6-8% de votos peronistas que lo votaron a este. Por eso la próxima elección la vamos a ganar, porque el peronista se puede equivocar una sola vez. ¿Cuántas veces va a votar un oligarca? La clase media se puede equivocar un poquito más, viste cómo es la clase media. Pero, ¿a qué se refiere con peronista? ¿Kirchnerismo o peronismo? ¿O es todo lo mismo? Para mí sí. Yo soy de la época que Kirchner decía, me dicen kirchnerista cuando me quieren bajar el precio. Nosotros somos peronistas, siempre. Lo único que nos articula a lo largo y lo ancho del país es el peronismo. Después dentro del peronismo decís, bueno, este es mi referente, aquel es mi conducción. Pero el peronista también es medio veleta. ¿O no? Que va saltando de uno al otro a que tiene el poder. Parece, sí, no, mira, no me parece muy veleta. Tuvieron que bombardear la plaza para echarnos. Así que muy veleta me parece que no. ¿Tú te acuerdas que vinieron los aviones y nos mataron 300 de los nuestros tirando bombas de 50? Sí, pero el que está en el poder vamos, después saltamos al otro. No, pero no. Algunos que estaban... Vos me estás diciendo el peronismo. Yo estoy hablando de los militantes peronistas. Los tuvieron que bombardear. ¿Vos conocés algún otro ejemplo donde las fuerzas armadas de un país bombardean a su propio pueblo? Pero, por ejemplo, ¿Bocio es peronista? Sí, claro. Y pero vos sí estabas con el kirchnerismo y ahora ¿Vos conocés algún ejemplo
de otras fuerzas armadas propias que hayan bombardeado a su pueblo, como lo hicieron estos acá, era el señal de que no somos veleta. Solo nos podían sacar con las bombas, y fue lo que hicieron. No, esa barbaridad no, pero ha habido episodios en la historia argentina de reacciones contra gobiernos legítimos y populares, como fue el caso de Irigoyen, pero bueno, ya nos vamos muy lejos. Pero es verdad lo que usted dice, episodios como ese han sido, creo, una barbaridad, una no sé qué palabra ponerle. Sí, ¿no? Te quedás sin adjetivo. No, eso simplemente lo traje como ejemplo para decir que los peronistas no somos veleta. A propósito, claro, de la pregunta. Veletas son los radicales que están acá. Ya ahora resulta que Jesús Rodríguez está en la Internacional Socialista y está en su partido, está trabajando en un gobierno oligarca. Bueno, pero el gobierno. Pero también muchos peronistas se fueron, no sé si decir la palabra al mejor postor, pero van cambiando con el que tiene el poder, con el que abre otro. No es que siguen. No tiene. El político no tiene la camiseta. Vamos a hacer una analogía para que entiendan, dale, todos, con el jugador de fútbol, el hincha de fútbol. El hincha de fútbol no es hoy de River y mañana somos de Boca porque está mejor Boca, nos pasamos, después volvemos. El peronista tampoco. Vos lo que me querés decir es, porque el peronista nace y muere peronista. Eso, por eso te digo que los bombardearon. Ahí te estás equivocando el ejemplo. Si hay alguien que es como la 12 de todos los equipos, así sea del equipo más chico, somos los peronistas. Los radicales son los que se hacen los independientes, después no, un día más para... ¿Viste cómo son los radicales? Ahora, lo que vos me podés decir es, el peronismo va acompañando los liderazgos que se van construyendo al interior del peronismo. Bueno, eso no hay duda. Pero eso no hay unidad. Van surgiendo, pero van surgiendo. Y ahora vamos en un proceso de unidad. Ahora estamos transitando hacia un proceso de unidad. Y vas a ver al peronismo en octubre con una sola oferta electoral. Entre otras cosas, perdimos porque una cantidad relevante de votos peronistas votaron a Macri, no hay ninguna duda. ¿Cristina se presenta? ¿Ahora? Sí. No, no creo. No. ¿Y cuál va a ser el candidato, Randazzo? No lo sé, saldrá de las PASO. No, si con la segunda línea ganamos, ¿para qué vas a jugar la primera? ¿Cuál es la segunda línea? Y estos muchachos que estás mencionando vos, Randazzo, Domínguez, Solano, son todos la segunda línea. Puede, con la segunda ganamos. Aníbal Fernández ayer dijo, Cristina se tiene que presentar. Bueno, será la opinión de Aníbal, no lo escuché. Pero para usted no se tiene que presentar. No, para mí no. Si con la nosotros vamos a un proceso de unidad y con la segunda línea te alcanza, ¿para qué vas a jugar con la primera? ¿No tiene miedo que vaya presa, Cristina? No. Y si va presa. ¿Qué miedo te da? ¿Le da lo mismo que vaya presa, no? No me da lo mismo, pero no me da miedo. Yo, vos ponés una categoría, o sea, te da miedo, ¿no? La verdad que sí, no me da miedo. Es un líder política, ¿cómo no le va a dar? Pero no, miedo. Miedo tenía. No, yo creo que a Cristina no le gustaría estar presa. Bueno, está bien, pero nosotros la categoría miedo. No, los viejos, yo no sé qué edad tiene, pero me parece que los viejos como yo, para yo, Moreno, como yo, como yo, como yo. Yo me llamo Ricardo Canaletti. Tengo 62 años. ¿Y mi edad? Pero digo, no es este. Es Ricardo. Bueno, está bien. Ricardo, se dan la mano ahora. No. Pensé que era ser rifle. ¿Pero qué pasa si va presa Cristina? Y nada, ¿qué va a pasar? Nada, vamos, está presa. El peronismo tuvo asesinatos, secuestrados, bombardeados en la plaza, torturados, desaparecidos y miles de militantes presos. Tendremos un militante más preso del Movimiento Nacional Justicialista. Y la vamos a sacar de la cárcel como corresponde dentro del Estado de Derecho. ¿Pero usted atribuye esta circunstancia aleatoria, no se sabe si va a pasar eso, tal vez no pase nunca, claro, pero usted lo atribuye eso a una cuestión eminentemente política, o sea, una persecución política contra la expresidente, no por una cuestión de sospecha por haber cometido un delito? No, está claro, porque por sospecha no puede ir nadie preso, salvo estas bestias que pusieron a Milagro presa por las dudas. Eso no es Estado de Derecho. Más, para que los norteamericanos te digan que es una detención ilegal, los norteamericanos que tienen Guantánamo. No es que estamos hablando, viste, de... O sea, lo dijo el Papa, lo dicen los norteamericanos, lo dijo la OEA, lo decimos todos. Estas bestias, como bien dijiste vos, por sospecha son capaces de meter preso. Le digo, más allá de la política, hay mucha gente pobre, de las villas o marginales, que lamentablemente han cometido delitos, muchos de ellos graves, que también están presos por sospecha. Sí, está pésimo. La gente, el que cometió un delito, y el delito cometido tiene pena de prisión, sí, sí.
Efectivamente, cuando la condena queda firme, tienen que ir preso, no hay ninguna duda. Pero no por sospecha, como recién dijimos. Pues, lo que pasa es que la práctica en este país es la otra. Bueno, en realidad vos decime a alguien que nosotros hayamos puesto preso por sospecha. No, en 12 años. No le hablo entonces de ninguna... no es práctica habitual. No le hablo de ningún dirigente. Entonces no es práctica habitual. Pero las cárceles en 12, están muy bien, 12 años. No hay nadie que vos me puedas decir, mire, a este lo pusimos preso por sospecha. Como estos hicieron al mes de estar. Entonces, nosotros quizás no tuvimos un manejo correcto. ¿Qué hicieron con la justicia? Y capaz que no sabíamos muy bien qué hacer con la justicia. Ahora aprendimos. En este año de Macri aprendimos qué hacer con la justicia. Por eso sé positivamente que Macri termina preso y pobre. ¿Macri termina preso y pobre? Sí, sí, es jefe de una asociación ilícita. Y jefe de una asociación ilícita, quedó claro. ¿Por qué te pensás que el ministro de Comunicación en el Congreso dijo, yo con él no lo hablé, pero no puedo decir que no lo sabía? Porque el jefe de la asociación ilícita es el que se lleva la pena mayor. Entonces, lo que hizo el ministro de Comunicaciones es decir, miren que yo no soy el jefe, es este el jefe, por eso lo entregó. Por eso lo entregó en el Congreso y lo dejó servidito, ya está. Macri termina preso y pobre, ¿sabes por qué? Porque hay que terminar, como dice el caballero, con esto de que hay empresas pobres con empresarios ricos. Y Macri es rico, porque él mismo lo dice. Y tiene una empresa que dice, ¿cómo no le presentamos la quiebra? Bueno, eso está terminado. En el próximo gobierno, empresas buenas con empresarios buenos. La empresa quebró y el empresario sigue multimillonario como este hombre, bueno, me parece que se va a tener que hacer cargo de las deudas. Y como no le va a alcanzar la fortuna, mira, están todos diciendo que sí, que tengo razón, como no le va a alcanzar la fortuna, termina pobre. Y ahí queda el milagro argentino, que es que Macri trabaje al menos una vez en su vida. Escúcheme una cosa. Estamos hablando con Guillermo Moreno. Sí, Ricardo. No, es muy cortita. Todo eso que usted cree, piensa que le va a pasar al actual presidente, le va a pasar dentro de 4 años, ¿no? Sí, sí, lógicamente, respetando los tiempos institucionales. El delito no va a prescribir. Así que no, el respeto de los tiempos institucionales al peronismo no le pueden decir nada. Ellos están ahora, el problema que vos tenés es que estás viendo a los radicales que ya no te miran a los ojos. ¿Viste que ya están? Es eso? ¿Viste que ya miran para abajo? ¿Viste? Ya empiezan a mirar para. Le da vergüenza a la rey. Empieza, ¿viste? Ya está, los tipos ya empiezan a estar. Acá el único que viene a paso vencedor es el peronismo, esta es la verdad. Pero a los tiempos institucionales, de eso no te queda Horacio. Ninguna duda. Guillermo, año electoral en el cual hay que posicionarse, ubicarse en algún lugar también para dar la batalla y tratar de llevar sus ideales. ¿En qué lugar se para Guillermo Moreno hoy, haciendo caso quizás a lo que dice Delía, que entre ustedes dos se pueden llevar la elección? No, yo no voy a ser candidato ni voy a volver a ser funcionario. No. A mí me vas a ver trabajando y militando para que Macri vaya preso, porque alguien tiene que quedar trabajando en esos temas y los compañeros van a estar en el gobierno y están ocupados administrando. Entonces, de afuera, que Macri vaya preso, que Mañeto finalmente sea juzgado como lo que es, un criminal de lesa humanidad que se apropió de una empresa en la sala de tortura. Mañeto es un criminal de lesa humanidad, va a tener que ser juzgado. Me vas a encontrar trabajando para que la oligarquía deje de hambrear a este pueblo. En esas cositas me vas a ver trabajando, pero funcionario y candidato no. Guillermo, me pregunta mucho en Twitter por Milani, ¿qué opina de su situación ahora? Y también sí, claro, me pregunta por la panchería, si sigue abierta. Sí, cómo no, ahí está. Sí, estamos abriendo todo el tiempo. ¿Pero cómo quedó sí la sociedad? ¿Y cómo estaba? No cambió nada. ¿Y él sigue siendo dueño, Milani? Claro. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? No, ¿y qué opina de Milani preso? Ah, bueno, entonces salimos de la panchería. Sí, bueno, primero la panchería que, se aclaró que sí, y ahora Milani preso. Mirá, Milani preso son dos circunstancias. Si Milani mató o torturó y mató por la espalda, porque si mató en combate es otra discusión. Si mató por la espalda o torturó, no hace parte de nuestro espacio político. Hasta que eso no se compruebe, hace parte de mi espacio político. Yo lo afilié al Movimiento Nacional Justicialista. Yo le pregunté a él, él me negó la situación, y fui y le pregunté a la decana del tema de los derechos humanos en la Argentina, que no es Berbisky desde ya, y que me dijo sí. No hay ningún inconveniente, yo estoy muy informada de este tema, dele para adelante. ¿Qué le diría ahora, a la madre ahora del conscripto Ledo? No, por eso yo no puedo decirle nada, la madre del conscripto Ledo nada merece mi máximo respeto, no tengo nada para decirle, de ninguna manera.
el dolor de una madre que pierde a su hijo está fuera de todo debate. O sea que yo no tengo nada para decirle, al contrario, tiene mi amor, mi cariño. Ahora, vos me estás pidiendo un análisis que yo lo entiendo que es un análisis político. Entonces te digo, si mató por la espalda o torturó, no hace parte de nuestras fuerzas. Si eso fue así, tiene que estar demostrado. Yo no estoy en condiciones, no soy abogado, ni leí el expediente, ni voy a participar. Esperaré tranquilamente que la justicia dictamine, con sentencia firme. Ahora bien, sí lo que te puedo decir, que en mi país conviven tres espacios distintos sobre cómo deben ser las Fuerzas Armadas. Un espacio dice que no tiene que haber Fuerzas Armadas. Otro espacio dice que tiene que haber Fuerzas Armadas, pero con generales oligarcas. Y hay otro espacio que decimos, tiene que haber Fuerzas Armadas con generales nacionales y populares. Milani se definió como un general nacional y popular. Si vos leíste ayer, el sábado, un periodista de Clarín, que creo que se llama Santoro, terminó con una... decía, este era el famoso general nacional y popular. O sea que todos aceptamos que era un general nacional y popular. Quizás por eso esté preso. Si es por eso que está preso, bueno, es otra circunstancia más de este gobierno oligarca y lo asumimos con hidalguía. Guillermo, no hay ningún inconveniente. Sí. Son las 15. Se queda un ratito más porque es el rotativo acá sí, es... Tranquilo. ¿Sabe quién lo va a presentar ahora al rotativo? 11 minutos a las 3 de la tarde. Seguimos con Guillermo Moreno. Horacio. Bueno, uno de los temas clave durante la época de Moreno a cargo de la Secretaría de Comercio fue el INDEC. El INDEC que vuelve a estar en el ojo de la tormenta porque algunos dicen ahora sí hay que creerle al INDEC, antes no había que creerle al INDEC. ¿Cómo quedó el INDEC? ¿Qué sabe Guillermo Moreno de eso? ¿Y si le cree o no le cree al INDEC? Sí, le creía antes y le creo ahora, sí. Salvo el último informe que brindó sobre inflación, que generó algunas dudas, y la estadística sobre pobreza, que no la saben hacer. Pero lo que son los informes mensuales, hasta el último de enero, que me generó un poco de duda, te diría que está muy bien. ¿Es un error de cálculo el de la pobreza? Sí, no saben. ¿Por un tema metodológico? Sí, porque viste que ellos hicieron la fantasía, Mañeto mediante, de que el INDEC estaba lleno de académicos, que nosotros lo sacábamos. Y esa gran académica era la Bevacua. Y resulta que ¿cuánto duró la Bevacua trabajando para este gobierno oligarca? 60 días. Después la echaron porque no sabe. La diferencia con nosotros es que tardamos 4 años en echarla. Y esto lo echaron a los 60 días. ¿Tiene algo bueno este gobierno? Hizo un par de cosas interesantes. Te digo que el hecho de las asignaciones por hijo a los monotributistas está bien logrado. Lo deberíamos haber hecho nosotros, sí. Pero eso no lo pensó Macri, ¿no? Se lo pensó alguno por ahí abajo. Sí, alguna cosa tiene. Pero, Guillermo, usted le tiene un odio personal. No odio. Yo voy a misa, no odio. No, ¿usted no odia? No, yo no odio. No, yo no odio. Ni siquiera Videla odio. No, digo, como lo califica de una manera feroz, atroz. Por eso le digo. No, con la verdad no temo ni ofendo. No, bueno, pero hay maneras y maneras de decir eso. Bueno, yo si me invitase para que la diera a mi manera, pero, ¿no? Está bien. Pero no odio. No. Está bien. Listo. Julián Domínguez, ¿es un desagradecido? No, es un compañero. Tiene su visión política y pero, está todo bien. ¿Estuvo bien o mal con Cristina? ¿Y cómo? Fue el presidente de la Cámara de Diputados, fue ministro de Agricultura... Entiendo que estuvo bien. Sí, pero últimas declaraciones, Aníbal Fernández dijo que es un desagradecido. Bueno, pero es que no se puede, en el peronismo estamos en ebullición. Van a surgir los liderazgos territoriales, por eso no es necesario que ahora jueguen las primeras figuras. Y para el año que viene, respetando los tiempos institucionales, vamos a hacer el partido de fondo por los puntos. Y ahí me parece que están asomando dos cabezas, que son Massa y Cristina. Me parece que está quedando en la grilla dos cabezas que son Massa y Cristina. O capaz que se juntan, ¿no? Y hacemos Scioli una fórmula Cristina Massa. ¿Está muerto políticamente? No, ¿por qué? Y no, como lo pone a Cristina y a Massa. Pero para ser los que van a encabezar la fórmula presidencial, estoy diciendo. Te digo, pero, Scioli quedó a nada. No, Scioli puede ser candidato ahora. ¿Se pueden amigar Cristina con Massa? ¿Y por qué no? ¿No trabajaron juntos? ¿Por qué no? Más a mí me parece decir una fórmula extraordinaria. Cristina Massa estaríamos sacando 75% de votos. Pero Cristina como presidenta. Cristina Massa, en ese orden, sí. Si Massa todavía es joven. ¿Y gobernador de la provincia? ¿Quién le parece? Y no sé, yo me parece que Solá sería un muy buen gobernador, ¿no? Me parece que Solá sería un muy buen gobernador. Pero una fórmula Cristina Massa, vos pensás que está debajo del 75. Sí, ¿usted quiere unir el Frente para la Victoria y el Frente Renovador?
No, yo quiero unir todo el peronismo. A mí, yo frente, que yo uno todo el peronismo. Vos no sos peronista, ¿no? No, yo pregunto, pero ¿por qué siempre? Usted dijo, empezó la nota, voy a estar tranquilo. Y ya me dijo, ¿es economista? Le dije que no. Ahora, siempre toreando. Yo pensaba que estaba... toreando, viejo? Yo jugué de defensor al fútbol. Sí. ¿Qué tenés que...? Era rústico, era... Bueno, vos ibas a disputar la pelota, vas con actitud. Yo te pregunto, ¿sos peronista? Se nota que no sos peronista. Los guantes... Que acepta, claro que no. Otra pregunta que entonces me hace... te pregunto Moreno. Para que me digas no. Y me decís, oh, para entonces sí, radical. Siempre, no. Porque los únicos que pero no... Cuál, aprecian, pero ¿cuál es el problema? Pero ninguno. Vos me preguntás, yo contesto. Ahora, yo si pregunto, resulta que está mal. Moreno. No, no, yo le dije, Moreno, mírame cuando... Primer programa. Pero me dijeron que no, me dijeron que mire el micrófono. Pero cuando yo no, pero cuando pregunto me mira. Cuando pregunto me mira. Bueno, cuando yo pregunto, usted me mira. Bueno, ¿Qué tiene de malo que uno sea radical del Frente de Renovador, de izquierda, de derecha? No tiene nada de malo, pero me gusta saber. De la misma manera, como estás preguntando, se nota que no sos peronista, no, se te ve el hacha. Ahora, en vez de decirme no soy peronista, empezás que sí, que no, que está agresivo. Tiene que tener en cuenta algo, Moreno. Yo no pregunto por mí. Pregunto por la información, porque mucha gente quiere saber, por algunas cosas que otros han dicho. Entonces está denotando, porque yo pregunto de una manera que soy pero yo también pregunto porque la gente quiere saber. Yo también. Y la gente quiere saber. Cuando vos preguntás, che... Después salgo a la calle y hay, qué sé yo, 1.000, 2.000 personas que te vienen a sacar fotos y dicen, che, no, ese no era peronista. Y yo me voy con la duda de saber si era peronista o no. No, ahora si te hubieses dicho, me hubiese dicho no soy peronista, me preguntan, che, ese rifle que conociste el otro día, después me vas a decir por qué te dicen el rifle, la verdad que no sé por qué te dicen el rifle. ¿Es peronista o no? Y no, pinta peronista no tiene. Pero ahora vas a ver que soy yo el rifle y no Canaletti. Ahora sí, lo sé, sí. Exactamente. Sí, ya lo sé, pero yo entré pensando, pensé que, pero no. ¿Dónde qué canal está eso? En TN. Que mirar, no, TN no. TN no mira nunca. No, TN no mira. No. Pero mira, no, ¿qué canal mira? ¿Qué canal? Casi no miro televisión. Netflix. Pero cuando No, la verdad, casi no miro televisión. Pero miro un poco América. C5N no lo miro tampoco. ¿C5N tampoco? ¿Cómo no mira C5N? No, eso es radical, eso es todo radical. Horacio. Una cosa al pie. Todos son todos radicales. El rifle, C5N. Una nota al pie, sí. Al micrófono, Ricardo, no te pongas loco. Míreme a mí, digo. A ver. Los sábados, a las 15 horas, Cámara del Crimen, tratamos casos criminales. Míreme a mí. Pero, Negrito, yo tengo 62 años. Ah, ¿cómo yo? Yo no tengo la culpa que vos los sábados a las 3 de la tarde tengas que trabajar. No, yo que es sábado. Después y laburar, de comer, después de comer. Si no labura, dice que es oligarca. ¿Qué querés que se venga vos? Pero de azote. Horacio. Este tiene... No, con todo cariño. Déjame que es el único día de la semana. Déjame. Está todo bien. Otro de los temas que trascendieron en los medios últimamente es una investigación penal que lleva adelante Gerardo Policita, vinculado con su mujer por la miniserie El Pacto. Sí. ¿Qué le generó esa noticia y qué piensa? ¿Leíste el comunicado de mi mujer? No. Entonces tenés un problema de información muy serio. Mi mujer dice, pero me interesa empieza tu opinión, el comunicado... No, busqué el celular para dártelo, pero justo no lo tengo. Mi mujer comienza su comunicado diciendo... Los Mitres, una familia de ladrones, piensan que como son ladrones, todos son de su condición. Porque papel prensa, el cerebro de la apropiación de papel prensa es Mañeto. Pero ahí estaba también el dueño de La Razón, Patricio Peralta Ramos, y la familia Mitre, con este señor que todavía está vivo. Entonces les molesta. ¿Quién hace la denuncia? Un familiar político de él, que está casado con una nieta, que ¿cómo se llama este chiquito que se acaba de ir del Colón? ¿Cómo es? Con esa cara de... Santiago Dupuy. No, el que se fue de... No, López, con esa carita rara que nunca se sabe muy bien. Lo sé porque era radical, López. Ese es el que hace la denuncia y todo se va armando. Es muy fácil. La plata salió del Estado. Tiene que haber ido a una cuenta, porque no se maneja plata en efectiva. Va a una cuenta. Se sigue la ruta del dinero, es muy fácil. De esa cuenta, ¿a qué cuenta fue? ¿A dónde fue? Y es muy fácil. Si ahí está mi mujer, entonces la denuncia está. Si no está mi mujer, tienen que pedir disculpas. Pero para pedir disculpas, entre otras cosas, mi actual mujer le inició una demanda civil a este muchacho. Y fue y entró...
todo exaltado, con esos ojos saltones, con una conducta media extraña, que la gente de la mediación decía, pero este muchacho siempre está así, viste, que tiene una conducta media extraña, con esos ojos. Yo, viste, soy de otra generación, en mi época no se andaba así por la vida. Pero este muchacho está muy exaltado, parece que le hace caso a la canción esa que te metiste cosas en algún lugar que no te tenés que meter, y hace cosas raras. Yeah. Y es, ¿qué pasa? No, digo, me sorprende la expresión, pero adelante. ¿Que meterte cosas en la nariz que no te tenés que meter? Ah, está bien. ¿Qué te sorprende? ¿Hasta a los 62 años te vas a sorprender? No me sorprenda que se haga. ¿Te sorprenda el rifle? Está bien, pero te sorprenda a vos, te vas a sorprender. ¿Y qué le genera, entonces, Guillermo? Y genera, ¿sabes qué? Que estos son unos criminales de lesa humanidad. Y tratan de disfrazar la situación. ¿A qué me voy a dedicar? Me voy a dedicar a que estén en el banquillo de acusados. Ricardo, la última. Una cosa muy cortita. Sí. ¿Estás preocupado con las dos, creo, causas judiciales que tiene en su contra? No, porque... Lo expliqué también en esta radio. Vos sabés que en las causas... Vamos a aclararle al público que una tiene que ver con el llamado cotillón contra Clarín y la otra por un tema de abuso de autoridad por unas multas. Muy bien. Vuelvo a aclararlo. Vos sabés, y los has visto vos en tu... Vos haces un programa policial. De casos criminales. Entonces, vos sabés que en general, ahora que los juicios son orales, vos tenés el tribunal, en general integrado por 3 jueces, donde se vota por mayoría... Decisiones por mayoría, no por unanimidad, sino por mayoría. ¿En mayoría, sí? Tenés un abogado defensor, que es el tuyo, y tenés un abogado que te acusa, que se llama... ¿El querellante o el fiscal? Muy bien. El fiscal es el responsable del representante del Ministerio Público. Es el Estado acusando. Exacto. En las dos causas, los fiscales dijeron que no hay delito. ¿Cuántos juicios conocés vos donde los fiscales hayan dicho... que el imputado no cometió delito? Ninguno. Pocos, sí. ¿Cuál? Ninguno. Ninguno. Bueno, no recuerdo. Entonces, ahora, ¿cómo voy pero a mire estar? Que la cámara... Te lo vuelvo a decir. Sí, ¿cómo no? Los dos fiscales en las dos causas, sí, de primera instancia y de alzada, dijeron que no hay delito. Pero la cámara... Los jueces. Pero entonces, en el juicio va a ser Moreno contra Mañeto. Vos, cuando tenés un juicio contra un señor que es un criminal de lesa humanidad como Mañeto, ¿estarías preocupado? No, así que yo no estoy preocupado. Moreno, me acusara un fiscal, podría ser, pero el fiscal no me acusa. Me acusa el querellante, que es el abogado particular de Mañeto. Y el fiscal lo único que va a hacer es control de legalidad. Por lo tanto, un juicio donde me acusa Mañeto, soy inocente antes de empezar. Moreno, muchas gracias por venir. No, gracias a todos. Muy grato el programa. Gracias. Gracias a todos. No se puso los guantes. No, si ya, escuchame, a los 62 años no podemos hacer nada. Está bien, ya no lo se pone... único que hago es el sábado a la tarde y por eso no lo puedo mirar. Voy a ver si arreglo para empezar a mirar. Pero me cuesta mirar. Che, ¿vos lo ves a Longobardi? ¿Lo ves? ¿Vos lo ves? Trabaja en otra radio. ¿Pero vos lo ves? ¿Lo ves? No, en TN. No, no está en TN. ¿A la Nata tampoco? Hace mucho que no mira TN. Y no le podés decir que termine la secundaria, que se deje de joder y que termine la secundaria de una vez por todas. Todos estos chicos terminaron la secundaria. Gracias, Moreno. ¿Cómo puede haber un ejemplo de periodista que no termine la secundaria? Gracias, Moreno. Suerte, chicos. Hasta luego.